Hello, hello, welcome back. Welcome to a new Monday, a new week. And basically, the last few days we're going to be sharing here um, on our classes. So, I hope you guys are doing amazing. I hope you come back with more knowledge, with more information. Hopefully, you had the chance during the weekend to get to learn more English. If you didn't, well, we're going to continue on that process tonight. Um, well, first of all, I would like to start by. Telling you that tonight we're going to be closing up all the details and the topics we had available for uh, for the platform. Apart from that, actually, it's uh, only one topic: messages with um, tell and ask. Well, apart from that, we're also going to be talking um, a little bit about well, some of the acronyms. As I mentioned last week, I thought that that was like uh, one of the interesting topics to to um, to go to. So we're going to talk about some acronyms in English we're also going to be covering some false cognates which are also part of you know those um, interesting things that one can get to learn when it means to or when it comes to to learning english and so on but before before any of that happens as we know we are closing up and this is the last time probably that i will have the chance to ask you guys how are you doing so i would like to start by doing that and uh, by doing that or by talking about you um, tonight we're going to be covering the weekend as per usual on a, on a monday um, but in a voluntary way who would like to start sharing how did your weekend go Nadia, de forma voluntaria Okay, Patricia, how did your weekend go? On Saturday afternoon, mm -hmm. I went to the shopping with my daughter. Big cool. And what were you shopping for? Were you shopping for anything specific? Uh, my daughter went to the shoes, uh, After we went to. The to go to the movie. Oh. We wanted to go. Uh -huh, we wanted to go. see sí, está bien. Batman, but... <laughs> we say during three hours. Uh... Oh. It was too late okay well that's sad. That. what movie did you see or you didn't see any movie at all no i didn't <laughs> oh okay so other because Era Batman or nada? <laughs> good yeah actually, and actually you know it's raining. Uh -huh. it's raining. Uh -huh. after we, we wanted to come to the house it's mm -hmm. raining very uh, hard. Oh, really? That's amazing. It's great to know that it rained there. Um, I mean, in your region. Because here, the last few days here in San Miguel have been really desperate in terms of, like, the heat that we have been feeling. It's it's uh, horrible. Simply horrible. But it's great. And uh, what about Sunday? Did you do anything on Sunday? On Sunday, yeah, I... I, I... Normally, uh -huh. i i go to play late. after i bañar mi mascota how do you say bañar mi mascota oh i um bath my pets <laughs> I bath bath my, bath my pets after i i go into the market Oh, cool! Pretty cool. Okay, so pretty solid weekend. Great, way to go, way to go. Okay, thank you for sharing, Sandra. And uh, una una cosita, perdón. Cuando hablamos acerca de go shopping, sí, ustedes saben, verdad, que um, lo nos referimos a A ir de compras como a comprar cosas en específico, like something I want to get. No necesariamente cosas que sean eh, una necesidad. Cuando hablamos de los productos básicos, hablamos de grocery shopping. Entonces, cuando, y eso lo explico porque una de las preguntas que le hice a Sandra. Cuando ustedes eh, le mencionan a alguien que I went shopping, ustedes probablemente reciban esta pregunta: What were you shopping for? ¿Sí? What were you um shopping for? a a qué creen ustedes que se refiere a esa pregunta? What were you shopping for? What were you shopping for? Any idea on what ¿Dónde the co a comprar? Sorry? ¿Dónde fuiste a comprar? Um, that would be if you ask where did you go shopping. Sería diferente. Where did you go shopping? ¿Qué compraste, ¿dónde fuiste? Okay. What were you shopping for? Si ¿Estás cerca de esa de esa idea? ¿Qué compraste? ¿Dónde fuiste? ¿O para qué fuiste a comprar? Ajá, Eso sería. ¿Qué fuiste a buscar o qué estabas buscando? No O sea, para eso se va a utilizar. No, no se va a traducir de forma directa, porque si lo traducimos de forma directa sería verdad. ¿Qué estabas comprando, pero eh, cuando alguien me pregunta What were you shopping for? Sí, lo que vamos a entender es ¿Qué estabas buscando, o sea, como qué cosa querías comprar. Así que, o sea, de esa, eso es lo que, lo que se interpretará de la pregunta What were you shopping for? Y es bastante común que se haga, o sea, como para poder darle verdad, continuidad a la conversación, que alguien pregunte eso What were you shopping for? Okay, anyone else who would like to share about the weekends? in a voluntary way I don't want to to talk about my weekend really yeah why or how you know it really yeah madrid what is it madrid of course <laughs> Yeah, I was telling my girlfriend, you know, I saw her a while ago and I told her, there is a guy, hay un tal chico le dije yo, en la clase, en la primera clase que tengo, sí, hay un, un tal chico que me estaba mofeando aquel día, estaba diciendo que solo atraer iba al Barça, pero solo atraer fueron. Francisco, how was your weekend? Um, something heavy, oh, but really? yes. by the work but um Saturday mm -hmm. wash my motorcycle and then it rained oh yeah and and driving the bike under the under the the the, the, the rain is dangerous right uh, yes no pero no sirvió de nada la lavada porque todo se todo se sensation, entonces bueno ni modo va. Seguimos trabajando, working. Sunday, I want to see, I want wanted, uh -huh. I wanted to see the classic, uh -huh. but, but for work, I don't, I don't see you. Okay. No pudimos okay. verlo. Ok, pero vimos los resúmenes, pero solo vimos los goles, entonces uh, ni modo. Bueno. <laughs> it's a miracle it's a miracle nah it's not a miracle i knew i mean i i thought i knew it was gonna happen i, I was expecting it but not in that in that um level but still um you know I, I thought you were going to say that you had uh, something bad happening, but yeah, the driving with the train is really dangerous, mostly when you're like on a bike or on a motorcycle, as, as we normally call them. But yeah, it was it was pretty bad. There was a line you said, but I forgot what it is. Um, I, I wanted to to explain that, but sorry. Okay. Um, what about Natalia Weso? Tell me, how about you? How was your weekend? Hi, teacher. I well este, on Sunday I went to a baby shower. Mm -hmm. oh, yeah, um, I remember you you told you shared, you shared that last week. Excuse me. Recuerdo que compartió eso la semana pasada, que tenía yes. <laughs> baby shower. Yeah. I had to vote a cake, I told I told you. Mm -hmm. Mm -hmm. After that, I went to visit to my parents. Uh, because este, we have a carne, we, my mother, cooked, cooked carne asada, how do you okay. say? Roast beef. Roast beef. Mm -hmm. And oh, after that, my parents and uh, They were washing the mm -hmm. El Clásico. Uh -huh. <laughs> That's all, teacher. Okay. Um, podríamos decir también, we roasted beef, para decir verdad, que hicimos carne asada, podríamos decirlo de esa forma. Y eso era lo que le iba a decir ahorita, me acordé que eso era lo que le iba a comentar a, a Francisco, que cuando hablamos de cosas como eventos, así como el clásico, eh, se, util se pueden decir en español, o sea, usted sin mayor problema puede decir el clásico, porque es algo que sucede eh, y que, o sea, por ejemplo, muy raro será que ustedes escuchen... Alguien decir el gran tazón cuando hablamos acerca del Super Bowl, sí que es uno de los eventos más importantes en el deporte de Estados Unidos, así que por eso mismo algunas cosas se respetan, verdad? El clásico pues se respeta y ya sabemos quién también se respeta, ¿verdad, Rafael, ok, um... <laughs> ok, you are so happy, we, we all are, we all are, but I'll, I will see you al final de la temporada. I will see you and I will not recognize you, Maci. <laughs> bueno, a ver. Um, how about Alba? Alba Portal, how was your weekend, Alba? Okay, we got nothing coming out of Alba. Oh, Hello, teacher. Hey there, hi. So tell me, how was your weekend? Hi my weekend was very very good Oh really how come yeah I rest and I and I watched Barcelona versus Real Madrid-huh uh so I'm happy because your Barça? FC Barcelona Ahí está. winner Ahí está. yeah very good Muy bien. So... Yeah, we... winner. He was, he was a winner. It was, was con todo. One, <laughs> yeah, Barça won. o um, podríamos decir Barça got the better hand. Sí, también got the better hand. Ese es un es un idiom. De hecho, es una de las cosas que vamos a estar hablando probablemente, si no hoy mañana, eh, cuando alguien está en una competición y gana o logra salir verdad victorioso, ustedes pueden utilizar este idioma. Sí. He, she, they got the better hand. Significa que tenían la mejor mano. Este es uno de los como eh, refranes tomados directamente verdad del póker. Porque pues en el póker ustedes ganan si tienen buenas cartas. Pero a, una, a las cartas que se les entregan le llaman mano. Así que por eso se dice got the better hand. Significa que tenía la mejor mano. Y pues por eso um, lo podemos utilizar para referirnos a que ganó ¿verdad? la competencia o el, o el juego en el caso concreto de lo que pasó el domingo que el Barça ganó 4 a 0. Mm -hmm. <laughs> ¡Cero! Ya me voy a, ya, no, cero, <laughs> digo, me voy a salir, dijo Rafael. <laughs> ok, uh, before we get toxic, what about you, Claudia? How was your weekend? oh there we go um, hey there. Sorry, sorry i i'm hit. Uh, um i'm my my weekend is tired oh really how come because um i went to i went to airport oh okay when my uncle arrived um eight eight p.m. o'clock. Oh my god! And you were home like around ten p.m. or how no. late did you get home back or back eight. home? Sorry. Uh, um, I'm, I'm, I'm back home um eleven twelve uh, thirty p.m. Wow, that was pretty late. Yeah, and yes. that gets that gets people tired. That gets people tired because going on a long drive like that is pretty tiring. So pretty understandable. And how about anything special? Did you do anything like anything special this weekend with your uncle? Did you go anywhere with him? Um, eh, mm, reunimos, we, gathered, gathered. Uh, ¿Family? ¿All family? Ajá. Um, yeah. y to, to, todo el día. Sí, así pasa. Aquí cuando viene mi familia, mi papá se duerme tipo cuatro horas de la mañana y a las seis está desperto de nuevo ya platicando. Eso ya, eso sucede. Eso regular. Una duda. Ahorita que estamos hablando de eso. Es para todos. Solo quiero saber porque nunca le he preguntado a ningún grupo. En algún momento, cuando estamos haciendo una clase, ustedes han escuchado a alguien hablando al fondo, like, así como teniendo una conversación por teléfono. Claudia. Por teléfono. Ajá. ¿No? Nunca se ha escuchado. ¿Yo? Ajá. O sea, pero cuando yo estoy así como con el micrófono activo. Um, uh -uh. No. The... no. Oh, uh -uh. Sí es que. Solo, solo, que dicen, well, con todo. A <laughs> nah, este, es que ah, la cosa uh, es no, que no, solamente only only. Hello my my boyfriend. Ah. <laughs> no nah, tampoco ni vive aquí. No, nah. <laughs> ni vive aquí. Este, la cosa es que les pregunto. Porque mi papá es muy bueno para pasar hablando y casi siempre en las clases con ustedes, porque siempre cuando termina la clase con ustedes suele pasar aquí al cuarto de él, que está justo detrás donde yo tengo las clases. Entonces, um, pero por eso les pregunto, porque ya tengo que varios meses trabajando acá y nunca nadie le había preguntado porque habla bien fuerte y se escucha, o sea, pues yo lo logro escuchar. Entonces por eso tenía la duda si ustedes lo lograban escuchar, pero bueno, qué bueno que no. Pero se oye, que le dice, tesorito, vas a cenar. <laughs> I <laughs> know. <laughs> okay, so one more person, one more person sharing, and this time is going to be Lillian. So tell me, Lillian, how about you? How was your weekend? My weekend was good. I went to the market to buy on Saturday. Mm -hmm. On Sunday, I went to the church. Oh. Pretty we'll cool. Need that. Great. Okay. So here in the chat I have sent you a few um a few sentences or a few ideas on things you can use. Remember the first one was Bath My Pets, which you can use to, to, to refer that you have showered, but not necessarily your pets. Then what were you shopping for? verdad, que la utilizamos para preguntarle <inaudible> a alguien que estaba buscando. Uh, we roasted beef, that's a simple thing to, to say when you want to refer that you uh, you made some carne asada. Um, got the better hand, uno de los idioms que podemos usar cuando queremos referirnos a que alguien ganó, ¿verdad? En una competencia. Got the better hand, como el bar salsa el domingo. Okay, um, then we had a family gathering. See, we had a family gathering. Se refiere a una reunión familiar. Siempre que ustedes estén como en un estilo de reunión con su familia, you can use that uh, phrase as well. We had a family gathering. And then, how come? How come es la pregunta que les estaba haciendo um, cuando ustedes me decían I had a good weekend. Sí, o sea, porque si no... Lo, si lo... A ver, es una de las preguntas comodín más utilizadas, creo, por los maestros porque de esa forma lo que yo estoy preguntando es... ¿Cómo? ¿O de qué forma? Sí, o sea, cuando ustedes dicen, ¿verdad? Oh, I'm doing good. O sea, por decir algo. Sí, estoy bien. Entonces, y yo quiero que ustedes hablen más o expliquen más, puedo utilizar esa pregunta. ¿How come? O sea, ¿en qué forma o cómo, verdad? Y a ustedes, pues, tienen que explicar un poco más a profundidad el por qué, lo que está detrás de la idea que han, que han mencionado. Así como también se puede utilizar esta, esta preguntita, ¿how come? cuando ustedes están teniendo una conversación y no sé, sale algún espacio, algún momento en el cual ustedes creen que les están mintiendo. O sea, si ustedes creen que alguien está, está tratando de tomarlos del pelo, ustedes pueden decirle algo así, ah, oh, how come. Sí, otra de las cosas que se pueden decir, pero esto ya es mucho más tóxico y aquí es donde entra un montón de las preguntas con how, sería también la de how convenient. How convenient, ¿ah? Huh? How convenient. Okay, aquí se les va a mandar completa. How convenient, huh? A ver, un momento. Ok, there. How convenient, huh? Sí, o sea, como qué conveniente, ¿no? O sea, en el momento en el cual ustedes están como detectando, ¿verdad? Ahí como un tipo de engaño, a trick on your person. Um, then you can say something like this. Sí, how convenient. Muy bien. Otra cosa. Ustedes saben cómo se dice cuando queremos desearle buen provecho a alguien. No, pero eso le iba a preguntar. No. Ok. Melissa ahí como yo me acuerdo, yo me acuerdo, yo me acuerdo, yo me acuerdo. Ah, es que se lo mandé a Claudia, se los iba a decir, pero es que ajá, ¿va que estábamos comiendo la Claudia. Mm, pero no me lo mandó. Sí se lo mandé, ahí está en mensaje directo. Revisa oh, su chat. Quiero ver. Sí, uh -huh. sí, 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 sí. Ah, chat. Tí, no no está. No. Pues según a, me parece. Uh, a ocho, have a good meal. Um, sí. O buen apetito. Pero esa es una bien larga. <laughs> en, en francés. Esa, esa de have a good meal es una muy larga, es una como muy, muy formal. Se puede usar, pero es muy formal. Pero por decir algo, ustedes entran a un restaurante, hay personas ahí que ya están comiendo y ustedes simplemente quieren desearles provecho, sí, provecho, provecho aquí, provecho allá. Se dice enjoy pueden decir solo enjoy sí ah, enjoy. Yes, ya me acordé ¿Sí? le llegó o no le llegó el mensaje No, pero no, no no me llegó Qué raro. Bueno, ustedes pueden decir entonces enjoy o enjoy it. Sí. Enjoy o enjoy it. Cualquiera de esos dos. Disfruta o disfrútalo. Sí, o sea, disfruta es enjoy Disfruta, o sea, disfruta tu comida, obviamente, ¿verdad? Y cuando digo enjoy it, es disfrútalo. Sí, disfrútalo, disfrútala. Sí, entonces esa es la diferencia que existe entre utilizar enjoy y enjoy it. Pero así yo le puedo decir a alguien, y eso eh, yo le iba a decir así como de, de forma directa a Claudia, pero según yo aquí le mandé el mensaje eh, directo también, pero aparentemente no se fue, um, para desearle, ¿verdad? Provecho, porque creo que sí estaba masticando algo. Entonces, there we go. Enjoy. Sí, sí, sí. sí ¿verdad? No, no hay problema, no hay problema. Ya son las últimas. Sí, mañana de todos modos. Ya... ¿Quién va a cobrar la pizza? Melissa, ¿O ¿quién era? ¿O era Claudia? No. No me acuerdo. Yo sé que hay en Claudia, la... La Claudia. Claudia era. ¿Usted, eh... usted es la soda que va a cobrar, ¿verdad? No, tampoco. Oh, okay. no. La decoración. Ana Silvia fue que quedó encargada de la soda. Yo, yo no, porque yo dije que yo quería lasaña. Ah, bueno, pues ya vamos a ver cómo arreglamos la. Ahorita vamos a preparar ya todo lo de la despedida. Claro, que ya no se puede hacer nada. <laughs> bueno, entonces, enjoy o enjoy it. Cuando ustedes quieren desearle a alguien que um, tenga buen provecho. Sí, enjoy o enjoy it. La que mencionó Aristides, la de have a good meal, sí, es una bien formal y que no es tan tan común que se utilice. Have a good meal y ahorita se las envío, have a good meal, también pueden decirlo así. Um, sí es, a veces, ¿verdad? Eh, se logra escuchar la que mencionaron también del bon appetit, pero eso, como bien no, mencionaron, en francés, ¿sí? es en francés, sí, eso es francés. Pero ah. como el, el, el inglés tiene tantas raíces en el francés, que, o sea, por eso viene a veces, ¿verdad? A ser como un tanto común, y algunas frasecitas así se, se, se puedan usar. Um, en inglés, algunas personas dicen arrivederci a la hora de despedirse, o sea, más que todo en la parte de New Jersey o New York, como hay tanta influencia, ¿verdad?, de personas de Italia, entonces a veces se usan algunas de esas frasecitas así, pero pues eh, no es tan común que, que se utilice lo del bon appétit. Ok, ahora vamos a darle finalidad a esto de acá: a messages when uh, with tell or ask antes de esto quería saber ustedes por favor sean honestos ahorita necesito que me digan si alguno aún no ha terminado el trabajo de la plataforma para así ver en qué forma les podemos colaborar o ya tenemos todo listo porque el día de mañana será ya cuando verdad debamos tener todo ya resuelto. Según un mensaje que me mandaron muy temprano, se tiene hasta mañana a medianoche. Antes era hasta, hasta el día que termina el curso a eso de las seis de la tarde, pero ahora aparentemente le van a dar hasta la medianoche. Pero eh, sí es verdad, de, de carácter um, pues ya mandatorio que tengamos todo o la mayor parte culminada. Entonces, ahorita, ¿alguna duda que tengamos o algo que quisiésemos eh, resolver? Sure. Uh -huh. este En el literal D del examen, ya, ya lo resolví, pero me dio guerra. Ok, ahorita vamos el, a trabajar. El de, el de famous y el de el otro verbo, ¿cuál era? ¿Cuál era Melissa? Famous y. Esa. Okay. Lo puse con more, lo puse con most, pero había que agregarle el de. Uh -huh. Ahorita vamos para allá entonces, en el final exam, ¿verdad? Lo puse en el WhatsApp, creo. Sí, pero como este profe que tienen ustedes es todo malo para estar con el WhatsApp ese. Bueno, a ver, vamos a ver. esta de acá sería, Claudia? No, más abajo. No, pero ese es el literal, ¿verdad? Complete sí. the sentence. Yes. Ok, very good. So, uh, complete the conversation with Will, IELTS or aisle. Muy bien. Um, Sería en esta parte, parte dos? Yes. Eh, el del Crowded y el famo. Uh -huh. Ya me salió, pero. Mm, okay, eh, which is yeah. completely the correct uh, form of the adjective. So switching between comparative and, and superlative. Which city is more crowded? Si sí, ahí la teníamos. Which city is more crowded? Vamos a ver, vamos a probar. Y si, esa era more crowded. Is Disneyland, Disneyland more famous? Wait, no. Uh, the most famous. The most famous. Ajá, que yo no le ponía el D, sino Ajá, que solo. The most, most... famous. The Ajá. most famous. Entonces, is Disneyland? the Disney World, sorry. The most famous amusement park in the world. Um, ¿Saben que aquí hay un detalle? ¿Cómo me di cuenta yo que es esa la, la opción? Que era superlativo y no comparativo. ¿Recuerdan algo que les dije, un detalle que les comenté acerca de, de, de esto cuando utilizamos comparativos y superlativos? ¿Qué no, cosa? Se acuer... ¿No se acuerdan? Creo que no, porque si no, no, no lo hubiera podido. Okay. Si era corto o largo. Mm, eso tiene no. que ver, sí. Al colocar si va a ser the most o famous, podríamos decir. Sí, eso es cierto. Pero en las preguntas o cuando ustedes están mencionando las cosas. El comparativo, o sea, si se fijaron en el momento, yo eh, recapacité y me di cuenta que estábamos hablando acerca de un superlativo y es por qué, porque aquí solo se menciona una cosita, sí, aquí solo se menciona una cosa, entonces um, no puedo preguntar es Disney World más famoso que lo demás, porque no puedo decir que es más famoso que el mundo, ¿verdad? Entonces, si aquí hubiese es Disney World o oh, sería more famous than y aquí otro parque de, entreten de, de, de entretenimiento ahí sí puedo utilizar un comparativo sí porque estoy comparando dos cosas recordemos que esa es la parte principal cuando necesitamos utilizar comparativos porque son dos cosas nada más y los superlativos es cuando hay tres hasta la cantidad que ustedes necesiten entonces si aquí solo se menciona uno o sea y aquí solo hay una palabra de los tantos parques de entretenimiento que hay en el mundo, o de entretenimiento, más bien dicho, eh, significa que va a ser un superlativo. ¿Por qué? Porque yo solo menciono el ejemplo que yo quiero, ¿verdad? Y lo estoy comparando no con otros, sino con todos los que hay en el mundo. Así que por eso yo me doy cuenta que aquí se va a utilizar un superlativo. ¿Sí? ¿Is Disney World the most, amuse um, famous, sorry, the most famous amusement park in the, in the world? Con la última. A ver, ¿cuál sería entonces aplicando esa regla? Si seguimos la regla de que cuando es un comparativo solamente se comparan dos o solamente se mencionan dos de la categoría, entonces sería comparativo o superlativo? Comparativo. Sería en este caso más bien un superlativo. Sí. What Why? is the longest? The longest. Mm -hmm. The longest. ¿Por qué sería the longest? Porque tengo the Amazon, uh, the Nub or Nile. Tengo tres. Recordemos, comparativos solamente dos. Si yo comparo, mm -hmm. solamente va a ser entre dos cositas. Si yo voy a escoger el más, eh, o sea, o el mejor dentro de una categoría, voy a tener tres o la cantidad que sea necesaria. Por eso les he dicho que los comparativos solamente son entre dos cosas. Um, ok, final exam, put the word in the correct order. I haven't completed the last one. Very good. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, sería the longest, porque estamos haciendo una. Eh, estamos tratando de encontrar el mejor dentro de un grupo de tres en este caso específico. Así que sería longest. No sería longer, sino longest. Si yo quiero saber entre el, the Amazon or the new, entonces ahí, ¿verdad? Sí, solamente voy a, a, a dejar dos opciones. Y ahí sería what is. Uh, ...longer, o what river... ...sería, ahí sería al revés, ¿verdad? No sería de most, sino sería... ...what river is longer. Y ponemos las dos opciones. What river is longer, y las dos opciones. Um, the Amazon or the new. Y ahí ya vamos a hacer la comparación. Si ¿Sí nos queda más o menos ya claro... ...cómo se va a utilizar lo de los comparativos... ...y superlativos, porque creo que... ...aparentemente sí nos había quedado, ¿verdad? Ahí un pequeño detallito con esa... ...con esa parte. Okay, yes. Ok. Sería en la sección 5. Estamos hablando de esto. I think. No, no es aquí. ¿En dónde está lo que, lo que mencionaban ahorita me mandaron? Un... Hmm. No, tampoco aquí. Where are ahí, 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 ahí. ¿En this one? Sí, la eh, última. La última, la última. Ok, la última. okay. so I. Teacher, yo tengo. Mhm. Uh -huh. Perdón, perdón, perdón. ¿Sí? Eh, yo tengo un detalle con, con la. En el literal E. Muy bien. En del, eh, sería ese de acá. Complete the request. Ya vamos a ir entonces ahí. Ok, entonces tenemos esta. Sería. Aquí lo que estábamos tratando de utilizar sería el uh, world, ¿sí? Según lo que nos entrega, ¿verdad? Ya. Um, ya. Yeah. Segundo que nos entrega la información o la indicación. Complete the conversations, use the correct form of the verbs. Read each one carefully so you get an idea of the form of the verb you need to include. For example, in the first one, what plan do you. Hmm, what do you plan to do? Aquí sería bastante fácil. What do you plan to do? Sí. What do you plan to do tonight? Tenemos entonces esa, esa idea. I. Want to stay at home? I want to stay home. Okay. There's a soccer match on TV. Want to stay? So solamente así. Then on this one we have go and do. Huh? What are you and Dave going to do? Going to do tomorrow? Aquí lo tenemos. Going to do. Okay. We like to have. Aquí vamos entonces ya a utilizar verdad el would. We would like to have a barbecue on the beach, but it may rain. It may rain. Recordamos que may, cuando lo usamos, verdad, es como un verbo modal que expresa posibilidad. Um, may como tanto may como might expresan posibilidad, pero might es con algo que ustedes totalmente no pueden controlar. El may es con algo que es mucho más posible. Igual pueda que ustedes no lo controlen, pero es mucho más posible. Por eso aquí se utiliza el may rain. Probablemente se trate de una conversación que esté tomando lugar en Inglaterra y estas personas, pues a menudo, ¿verdad?, reciben lluvia. Así que por eso, it may rain, porque es mucho más probable que llueva que que no llueva. Ok, what do you hope to do after graduation? Hope to do. Y aquí, otra vez, I would love to travel in Europe for a while. Would love to travel sería la forma correcta. Entonces, me encantaría viajar eh, en Europa por un por un tiempo. I would love to travel. Sí. Así que esa sería la forma de poder completar ¿verdad? Esta, esta sección de acá. All right. So now we go into section E. So, por E, ¿qué es la duda que tenemos aquí, Francisco? En la, en la última, eh, yo he puesto Paula to come to the picnic on Saturday. Uh -huh. pero a mí este ah ya vi por cuál podría ser el que yo lo puse ajá sí a veces ese ese puntito descarado al final eso, es lo que nos hace el pedazo eso era eso cosa? era <laughs> Sí, oh, yeah. bueno, miren, si ven que aquí me aparecen a mí es porque yo casi siempre para, o sea, para estar preparado cuando me lleguen a preguntar, o sea, me pongo a hacer estas cosas antes y por eso es que ya lo tengo listo, no es que es magia del, del docente, sino que es porque lo estoy haciendo casi siempre antes y así ya cuando me preguntan ya sé, porque a veces hay algunas cosas que salen en la plataforma que son enredosas, que son raras, pero bueno. Por eso es que me aparecen así las respuestas correctas. Solo que yo voy a salir poquito bajito evaluado, porque como ustedes no me han preguntado de tantas cosas de estas, bien bien bajita va a salir mi nota esta vez. Pero bueno. Ojalá que me den chance de seguir, porque no llegué al 80%, no me pasaron copia, como no estaba en el grupo. Resolvámoslo, resolvámoslo. Ahorita. <risa> no. <risa> bueno, entonces, ¿alguna otra duda? Aprovechen ahorita que estamos en rebaja. Mañana se no. va, se va al circo, dice. Última función, mañana, 8 de la noche. In de eso section... lo vamos a preguntar ahorita. ¿De qué? To todo ¿Cómo? lo vamos a bombardear ahí ahorita. Ah, section 4. Que, que... Uh -huh. que para el siguiente módulo, eh, no sé si usted sabrá algo, porque, bueno, por lo menos para el módulo anterior. Y poder ingresar a este, a esta altura, ya nos habían mandado lo, los, los formularios. Yo sé, a veces se tardan su poquito. Es que a veces el problema es que hay wow. algunos meses en los cuales como que dan una... Es probable, no estoy seguro, porque eso mismo estaba hablando yo con una amiga que fue quien me, quien me recomendó a mí para corporativo, justo hoy en la tarde la vi a ella por ahí. Entonces, y le pregunté cómo iba, ¿verdad? Ella está manejando, parece que tres grupos en este momento. Entonces, y me dijo que, que también estaba con esa, con esa duda. Entonces, y lo que ella entiende es que es probable que se tomen como un estilo de descanso, podríamos decir. Um, porque eh, la situación es que como ya viene lo de la Semana Santa, así que podría ser que eso tenga que ver. No les estoy asegurando que eso sea verdad pero podría ser que eso tenga que ver ah, ok a mí uh -huh. me cayó un correo que, uh -huh. que que decía que yo tenía que enviar los papeles o sea uh -huh. casi el mismo formulario uh -huh. y uh -huh. todo uh -huh. eh, pero este me decía que tenía que enviar los documentos antes del 23 para que en tentativa iniciar el 4 de abril pero solo eso decía y no me tiraba los, los formularios para descargarlos ni, ni nada de eso. Oh, entonces, pero quizás ahí, ha de ser por lo... No, entonces si es así, podría ser, porque es que el detalle es que a nosotros tampoco nos han comunicado nada. O sea, por eso les decía yo que podía hacer eso, porque, o sea, como les digo, ella, mi amiga, tiene ya cerca de tres años, casi cuatro años, creo, trabajando con corporativos. Ella incluso da clases presenciales los fines de semana allá en San Salvador. Eh, pero eh, en mi caso, o sea, yo pues voy a cumplir un año ahora en septiembre, me parece. Así que todavía no estoy como tan, tan empapado, ¿verdad? De cómo funcionan todos los, los sistemas. Y ella me dijo lo mismo, que para esta vez como que se han un poquito tardado, porque a nosotros casi siempre nos van preguntando, quizás una semana antes o dos semanas antes, de cuándo van a iniciar los cursos, pues para ver, ¿verdad? La disponibilidad que podamos llegar a tener. Pero pues ya veremos. Si ¿Sí es así, espero que sí, que, que pronto ya puedan resolver y tener, ¿verdad? Ustedes el acceso a ¿Y la. El... ¿Y cómo hacemos para que sea usted el, el, casi, el, el siguiente teacher? Casi imposible. A... Si no, pregúntenle a Melissa. Melissa es la única. De hecho, Melissa es la primera y la única persona. Bueno, Melissa y, y. ¿Cómo se llama? ¿Qué te hiciste? ¿Qué te y Manuel. Y Manuel. Manuel, ah. también Aristides. Mm, no. no recuerdo que estuviese Yo estoy con... desde el primer, desde el del básico y, no. y siempre me han mandado... Con diferentes. ¿cómo se llama? No, ajá, me han mandado con diferentes profesores, pero siempre me han mandado el formulario a mí, nunca el trabajo. No. no, pero verdad que nunca había estado en clase conmigo, ¿verdad, Manuel. No, nunca, nunca. Uh -huh. solamente, ah, Solamente pues solo dos. Sí, solamente Manuel y Lilian han sido las únicas dos personas que han podido repetir. Y de ahí nadie, y siempre me preguntan lo mismo. Creo que Melissa se acuerda que hasta querían firmar cosas dijeron la primera vez que ¿Por no quién que... hay que hablar Ticho? No sé. No se puede, es el problema, no se puede. La triste. Más adelante nos encontramos. Miren que en la U lo mismo Ojalá. En Ojalá la U, se pueda, U porque U yo realmente mismo. Modestia aparte he aprendido mucho en este, en este, en este ciclo, tío. en este mes he aprendido mucho, mucho, mucho más. Tío. Me alegra, pero ya veremos Gracias. a ver qué sucede. Mañana vamos a hablar de eso, no se preocupen, mañana va a ser día para... para... Preparen ahí, miren Claudia, todas las cosas que no le gustaron que le dije, vayan escribiéndolas que mañana las recibo, ok. Voy a venir listo, voy a tener aquí ya servilletas para cuando me toque llorar. ¿Cómo se llaman aquellos... Papiros, papiros, ¿cómo es? Sí, papiros. Ajá. Que en los tiempos digan de que, que desenrollaban el gran ¿Sí? papelón. De... Todas las cosas que ah, no por... me gustaban. Uno de esos, por favor, para mañana. Gracias. Uno de esos me va a poner que me ponga tareas de chuquilla. En serio. Eso me va a poner va. Obvio. Ah, no, ya, pero... no voy a rebuscar, ya me voy a rebuscar con otra. Vaya, no se preocupe. Mañana la esperamos y aquí le vamos a dejar para tarea para la próxima vez, la próxima vez que nos encontremos. Mañana oh, vamos a jugar la papa caliente. Obvio. Ah, bueno. A ver, Mateo. Eh, pues fíjese que no sé si sea por el, por el question mark uh, o alguno de los detalles que tengan que ver con las capital letters, porque a veces hasta con eso se pone, se pone todo tricky esta situación. Aquí en la misma indicación dice, start your question with an uppercase letter, o sea, con, una, con la letra mayúscula, ¿verdad? And remember to finish it with a question mark. Entonces, pueda que eso tenga que ver a veces. Y yo les recomendaría, si alguien más tiene problemas con esto, colocarle también el capital letter en las en los que son nombres propios. Aquí sí se llama el Angel's Falls. Por favor, colóquenlos a sí mismos. En, en las en las mismas respuestas, ustedes tienen la opción de poder ver, verdad, la, la forma, o sea, o dónde van a ir esas esas letras eh, mayúsculas. Um, okay, very good, thank you, thank you. Muy bien. Vamos a ver la siguiente, entonces. Una vez más, recordar capital letter at the beginning. How how big is California? Las preguntas son bastante sencillas, en realidad. Recordamos que hace un par de, de días teníamos. But the questions with how. So here we have it. How big is California? Yeah, and California is about um, what? I, what is it? Four hundred and three thousand nine hundred and seventy square kilometers. Um, okay. Then the next one is Nile. Here we have. The, adjective at the end. and in this specific case it will be long so the question how long is the nile aquí por ejemplo miren yo no coloqué por qué creen que no coloqué este D en mayúscula porque en esto como es la respuesta por eso es que está así the nile pero no es que el río se llama o sea directamente lo decimos el nilo pero el nombre del río es nilo así que por eso el D está en minúscula acá no es necesario que este vaya en mayúscula así que tampoco es que todo el tiempo verdad esto nos va a servir de guía y esta de acá es una de las más complejas de todas esta respuesta es quizá la que más nos va a ayudar la que más nos va a dar la clave porque esta es una de las más enredosas de todas porque cada coma y cada punto que hay en el Washington D.C. es necesario sería la, la pregunta sería de esta forma How hard would a get in the summer Um wait, is it in summer? I don't remember anymore. I think it was this one in the summer. Let's check. No. So it was in summer. Solamente in summer. Okay. Do, Do you remember, Melissa? How hot is Washington? Hey, DC? You remember, Here, there we go. How hot is Washington DC Washington DC in the summer so that that's the one Sorry que el micrófono me está fallando No hay problema no hay problema Ok, how is the weather? Eso sería sería bastante bastante buena si fuese solo how is the weather en Washington DC, sería perfecto. Pero aquí como el problema es que nos está preguntando por la, los degrees, ¿sí? Y si recordamos el día que tuvimos la la clase de questions with how, hablábamos que o sea si se menciona degrees es porque está preguntando también por la calor o por el calor más bien dicho. Eh, si fuese aquí un, una temperatura baja sería entonces que nos está preguntando por el frío. Y recordamos que aquí lo que vamos o como vamos a entender, ¿verdad? que nos pregunta por eso es que la respuesta incluye gets up to, ¿sí? Gets up to significa entonces que es hot y gets down to sería que es cold, porque up es cuando está mucho más caliente, o sea, hacia arriba la temperatura and down pues cuando está bajando la temperatura, o sea, cuando está frío. Esa sería entonces la forma. How hot is uh, Washington DC in the summer? Sí, in the summer. Y recordar, estas comas, estos puntos, todo esto, cada una de estas partecitas debe ser incluida, si no, la pregunta no va a ser validada. So those are the answers you need. See, how high is Angel, Angels Falls? How big is California? How long is the Nile? And how hot is Washington, DC in the summer? So those are the questions. ¿Alguna otra duda? Miren que ya les avisé, se va, se va. Ok. <laughs> es que aquí cerca de mi casa anda un circo ahorita. Yo creí que por eso es que me cuando Francisco me dijo que de eso vamos a hablar ahorita, yo creí que es que porque se ha dado cuenta, porque este fin de semana estuvo en ese circo la señora Yanira. Le dije que había feria, ¿verdad? Entonces, y por aquellos que usan TikTok, o sea, más o menos tal vez la reconocen. Ella estuvo, no sé qué... Qué rayos hizo, pero supuestamente que andaba en el circo. ¿Quién es Yanira? La señora Yanira Berríos, una señora que es, es TikToker. Mm, sí, no. le gusta hacer un baile. ya la conozco. La de <laughs> la cancioncita. Esa señora. Yes. Ah, pues ella estuvo en, en una. En el WhatsApp, un TikTok de ella. Ajá, bueno, alguien mándelo ahí. Estuvo en una, ¿cómo se llama? En una función de, de, de circo que está aquí cerca de mi casa. Anduvieron todo el bendito sábado anunciándolo. Ay, no, pero bueno, eso. Ok, so messages with tell and ask. Aquí tenemos lo que les mencionaba la semana pasada, en esta ocasión, hablando acerca de tell and ask. Eh, hay una, una forma de entender este tema desde un punto de vista de autoridad. Sí. o sea en este caso es bastante bastante eh, referido a como la autoridad en la cual yo voy a solicitar que alguien haga algo um, Here we have two ways of identifying it Sí, a statement sería un statement si recordamos es simplemente un, una declaración sí o sea una oración simple statement The meeting is on Friday así o sea básicamente es decirle verdad a alguien la reunión es el, el viernes. O sea, y eso es algo claro, algo que se sabe o que los demás deberían saber. La reunión es el viernes. Pero, ¿cómo se va a dar el mensaje um, con una declaración? O sea, la forma en la cual yo voy a transmitir este mensaje a otras personas. A estos que se refieren los messages with tell o messages with ask. When you, do, when you use tell, ustedes están dando una indicación directa. Sí, a pesar que se utilice please al principio, pero es un please que o sea, se utiliza mayormente para poder darle un sentido ¿verdad? de amabilidad a lo que en sí es más una orden. Please tell the staff That the meeting is on Friday, or please tell the staff the meeting is on Friday. Este that no es necesario siempre, o sea, ese lo pueden usar también para darle mayor énfasis. Recordemos que ese tipo de palabras a veces lo que hacen es ponerle fuerza a el detalle de que la reunión es el viernes, verdad. O sea, como para que no se les olvide. You can say that the meeting is on Friday. Sí, pero si solo dicen tell the staff the meeting is on Friday, sería básicamente para poder informar a los miembros de um, del staff o del, del equipo del grupo que la reunión es el viernes, pero aquí tenemos entonces: please tell the staff. Si ¿Sí? cuando yo utilizo una oración o or a message, we tell, yo estoy ordenando, indicando a la persona que recibe esta, esta frase que haga algo que diga, sí, o sea que vaya y diga. Entonces, a pesar que yo utilizo, please. Yo me estoy poniendo en una posición de estilo de jefe, ¿verdad? Dile a los demás que la reunión es el viernes. Luego, si usamos el could you, recordamos que could es de todos los modales, quizá el que se puede utilizar con mayor forma de amabilidad a la hora de hacer una, una petición o dar una indicación. ¿sí? Tenemos, could you tell the staff the meeting is on Friday? Una vez más, a pesar que se utiliza could, le estamos dando un estilo de indicación en forma de pregunta, o sea, como yo soy el jefe, sí, y les digo a ustedes, um, could you tell the rest of your teammates tomorrow we have the last class? Entonces, básicamente les estoy pidiendo o les estoy diciendo que vayan y lo hagan, a pesar que suene como una petición. En el ask es diferente. Cuando tenemos esto de las requests, o sea, eso sería verdad. Una petición, sí, a request. Um, esta es la palabra que les, que les causaba problemas, parece, ¿verdad? Por un momento, cuando teníamos una conversación, creo que esta era. Request, sí, una petición. So, call me this afternoon. Esto es una petición. Estoy eh, básicamente pidiendo que esta persona o que la persona que recibe la oración me llame esta tarde. Call me this afternoon. Now, how does a message with a request is going to sound? Well, very simple. Please ask him to call me this afternoon. Esta, en este sentido, no necesariamente le estoy um, ordenando. Si yo lo puedo cambiar, yo le puedo poner acá, tell. Pero si le pongo tell, entonces estoy dando una orden, básicamente. O sea, es una indicación en, forma, en formato de orden. Yo puedo colocar, o sea, pueden ser utilizadas de forma intercalada. Si yo digo, please tell him to call me this afternoon, yo estoy diciéndole que le diga a él que me llame esta tarde. Entonces, ¿cómo, ¿en qué contexto puedo utilizar esto? Si yo estoy, por ejemplo, tratando de contactar a mi primo por decir algo y yo le digo a mi tía, por favor dígale que me llame esta tarde. Entonces, mi tía le va a dar una indicación, ¿verdad? Un, un estilo de orden a mi primo que me llame esta tarde. Claro, este tipo de frases no se van a utilizar tanto en un contexto así, sino que va a ser más bien en un contexto laboral. Entonces, si ustedes se encuentran con, qué sé yo, el asistente, sí, del jefe, y ese asistente les dice, um, He told... Uh, I mean, he asked me to tell you to call him. Significa que esa persona le pidió que me dijera que lo llame. Pero si es mi jefe, entonces yo, de, o sea, si me están diciendo que le llame, le voy a llamar. ¿Cómo podríamos aquí utilizar entonces el ask? Cuando le vamos a decir a alguien, please ask him to call me this afternoon. Bueno, este lo usamos cuando estamos llamando a otra empresa. Y mi jefe quiere hablar con el jefe de la otra persona. Entonces a su jefe ustedes no le van a decir, ¿verdad? Mire, dijo aquel que le llame, sino que sería más bien solicitó, pidió que le llame esta tarde y por eso tenemos la palabra ask. Ask es pues preguntar o, o podemos interpretarlo en este sentido como pidió o, pe o pedir, ¿verdad? So please ask him to call me this afternoon. Y cómo lo voy a transmitir yo como empleado de aquella otra persona este mensaje, pues le voy a decir, oh yeah, he asked um, that you call him this afternoon. Or that you contact him this afternoon. O sea, no puede ser solo por llamada, ¿verdad? Yo le puedo decir al, al jefe que lo contactara. O sea, podría ser ya por un correo o cualquier otro medio que ellos puedan tener. Pero. Entonces así es como vamos a poder interpretar, ¿verdad? El uso de cada uno de ellos. Cuando yo utilizo tell es porque directamente por decir así a mis subordinados, yo les estoy diciendo que hagan algo. Pero cuando utilizo ask es como que estoy pidiendo, o sea, por eso mismo se dice request, estoy pidiendo que alguien haga algo por mí. Y como les decía, o sea, uh, hay cosas en las que no, porque por ejemplo, en este caso no se puede utilizar de forma eh, pues regular, ask, aquí no le puedo poner please ask the staff that the meeting is on Friday sí, porque o sea no, no funciona, no, le, no puedo decirle verdad, por favor pregúntele a los empleados eh, que la reunión es el viernes, o sea no tiene sentido aquí si sí sería de forma directa de decirle por favor dile a los empleados o dile al, al resto del grupo que la reunión es el viernes, um, esto de la meeting on Friday es lo que no nos permite, verdad, eh, hacer o utilizar el ask. Pero podría, por ejemplo, colocar aquí otra final para esta oración. Um, podríamos decir uh, to join the meeting, to join the meeting. Oh, uh, my bad. To join the meeting. Muy bien. So please tell the staff to join the meeting. Por favor. Dile a los empleados que se unan a la reunión. Si no, yo puedo decir, please ask the staff. Por favor, pídele a los empleados que se unan a la reunión. O sea, estoy mandando a que pidan un favor, ¿verdad? A que los empleados, por favor, se unan al, a la reunión. Si hace algún empleado no se une, pues o sea, tampoco es que fue en contra de la, de la indicación, porque la indicación sería con tell. Ahí sí, eso es ya como una orden y por eso les digo, es la fuerza que tiene cuando utilizamos tell. O sea, es mucho más um, directo el mensaje y es mucha más obligación de las personas que reciben esa indicación hacer caso, ¿verdad? A lo que se pide. Um, ¿Alguna duda que tengamos entonces con tell and ask? No, sí. Teacher, why do you write that in, in parentheses? That, en paréntesis es porque se puede usar o no se puede usar, como les decía. Si ustedes quieren, solo lo pueden, oh, sorry, solo lo pueden eh, omitir. Si lo decimos de esta forma, please tell the staff to join the meeting. Oh, the staff to join the meeting sería verdad. Um, por favor, dile a los empleados que se unan a la reunión. Pero uh, aquí no queda bien. <laughs> sí. Aquí vamos a tener que regresar a lo que teníamos al principio. A ver. The meeting is on Friday. Ok. Um, cuando tenemos esta palabra en uso, Dad, si yo lo dejo así, sorry, sin paréntesis, please tell the staff, Dad, the meeting is on Friday, yo estoy marcando un mayor énfasis. Lo que estoy indicando es que... O sea, es necesario que quede claro que esa reunión es el viernes y por eso se utiliza el DAT. O sea, porque aquí significa que la reunión es el viernes. Si no, solo, solamente si yo quito el DAT sería eh, dile a los, a, a los, a los empleados ¿sí? de la reunión el viernes. Así lo podríamos entender. Dile a los empleados de la reunión eh, el viernes. Sí. Pero si yo pongo el DAT, como les decía. Entonces le doy una fuerza mayor a este mensaje, mandando a decirle a los empleados que la reunión es el viernes, que estén pendientes y que deben seguir las indicaciones para esa reunión. Así que por eso o para eso se va a utilizar el DAT. Ok, ¿alguna otra duda? Sure. Para que el ask es para pedir, ¿verdad? Sí, el ask es para pedir. El ask es como cuando yo voy a solicitarle a alguien que haga algo, pero de una forma un tanto más amable o con personas que pueden estar como al mismo nivel. Por ejemplo, um, ustedes le pueden decir, ¿verdad? A sus, como si tienen... educación, teacher. Sí, sería más como más educado. Ajá. Ajá. Si ustedes tienen, tienen dos, dos niños, por decir algo, um, y ustedes quieren que... Por poner el contexto específico, uno de sus hijos está cerca suyo y el otro está en otro cuarto, está en el patio. Entonces, y quieren que el que está en el patio venga dentro de la casa. Ustedes le pueden decir a su hijo el que está cerca, ¿verdad? Tell your brother to come inside. Sí, dile a tu hermano que entre. Entonces, la indicación viene de parte de ustedes, que ustedes serían en este contexto el jefe, ¿verdad? O sea, la persona que tiene autoridad sobre los dos niños. Entonces le estoy diciendo a este que está cerca mío que vaya y le diga al otro que entre. Entonces le va a decir entra, pero bajo mi autorización. Pero ask podría ser en el caso que el niño que está en el patio está jugando con un carrito y el que está cerca mío quiere usar ese carrito. Los dos niños están como en la misma posición porque ambos son mis hijos y ambos quieren jugar con el mismo carrito. Entonces yo le voy a decir, please. Ask your brother to borrow you the car. Sí, o sea, pídele a tu hermano que te preste el carro. Entonces, no voy a mandarlo a decirle yo digo, sino que voy a mandarle a que le, a que le pida un favor, a que haga una solicitud, porque si no, entonces el niño que vino a pedirme a mí o que vino a decirme a mí, ¿verdad?, que quería usar el carrito, se va a quedar como con mayor autoridad si yo le digo tell your brother to give you the car. O sea, dile a tu hermano que te dé el carro. Ya le estoy dando autoridad más grande a este niño que vino a pedirme el favor. Así que así es como vamos a utilizar, ¿verdad? El tell en ask. O sea, cuando yo uso tell es porque desde mi parte, como persona de autoridad, está bajando el mensaje. Pero cuando utilizamos ask es porque estamos como en, en, en situaciones equiparadas, ¿verdad? Con la otra persona y no le podemos dar una orden, no le podemos decir haz esto, haz lo otro, sino que estamos solicitando que haga una cosa o la otra. Como el tipo que nosotros decimos colegas. Ajá, como con un colega, entonces yo voy a utilizar ask, no voy a utilizar eh, necesariamente el tell. ¿Cuándo le voy a decir a un colega algo? Cuando mi jefe me diga que yo vaya y le diga a ese colega, ahí sí verdad, mira, ahí dijo el jefe que quisiera esto y lo otro. Sí, si el jefe solo me dijo, pedile, o sea, o pídele a la otra persona que haga algo, entonces yo voy a ir y le voy a decir, Ok, the boss ask for you to do this and that. Sí, o sea el jefe pidió que hiciera esto y lo otro. Entonces ahí es cuando vamos a utilizar, ¿verdad? Eh, ask. Cuando o sea, queremos dar la indicación de acuerdo con lo que el jefe también ha solicitado. Ok. ¿Alguna otra duda que tengamos con Tell and Ask? Yes, no, maybe, tal vez más tarde. <laughs> ok. Bueno, um, tenía esto, pero para esto creo que ya mañana tal vez tengamos chance. Vamos a ver, ¿verdad?, cómo sale todo. Eh, y esta otra parte de acá, creo que esto no lo, vamos a, no lo vamos a tocar, lo de los acronyms, que eran dos cositas que quería mencionarles. Pero esto sí me interesa ver cómo estamos con los false cognates. Entonces, el día de mañana, creo que eso sería lo que estemos trabajando: false cognates y también idioms, ¿sí? Idioms, les, recordo, les recuerdo, por si no eh, tenemos la idea de que son los idioms son básicamente dichos refranes en inglés que a nosotros nos van a ayudar verdad para poder entender de mejor manera algunas conversaciones cuando estemos eh, tratando de conversar de manera coloquial con personas que sean usuarios del inglés y nos digan verdad alguna que otra cosa y nosotros necesitemos que um, pues que estas personas Entiendan o lograr entender lo que están diciendo cuando utilicen estos refranes. Pero eso será mañana. Ok, well, thank you guys very much for your participation this evening. We are going to um, have the last class tomorrow, so please be ready. Y um, bueno, Rafael, I'm sorry, you know, it is what it is. Entonces, nos vemos. Cuatro a cero. Anyway, good night. <laughs>